¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Bueno, pues hoy traigo al canal al simpático Ami, este vehículo que la verdad es que, bueno, desde su salida ha tenido tremendo éxito. Lo primero, deciros una cosa, es un cuadriciclo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que es un vehículo que no es un coche al uso, es decir, lleva las placas de matrículas, las amarillas, las de los ciclomotores, para que, bueno, lo vayamos ahí encuadrando. Desde los 15 años se puede conducir este vehículo, ¿vale? Es decir, hacer un cuadriciclo desde los 15 años y tiene una serie de limitaciones. Pero lo que nos vamos a centrar ahora es que se va a renovar este vehículo. No va a ser una renovación brutal, pero sí cosas, pequeños detalles que tiene este vehículo. Este vehículo que apareció en el año 2020 y que esta renovación va a ser ya pues en el primer semestre del 2025, cuando empezarán a aparecer esas primeras unidades. Si lo vemos, bueno, pues podemos apreciar cambios en lo que serían los faros, por ejemplo, pequeños detalles en carrocería, sobre todo los vinilos, el vinilado y demás, exterior, cambia un poco, es decir, nos da ciertos toques y demás, ligeros cambios. También esto, si nos vamos ya a lo que sería el interior del vehículo, también, es decir, ligeros cambios que son retoques y demás. La verdad es que, bueno, pues está bien irlo manteniendo actualizado. Lo que no nos va a cambiar es la mecánica, es decir, va a ser exactamente igual que la que ya tiene el AMI, que es 8,2 caballos el motor, batería de 5,5 kWh y 75 km de autonomía. La velocidad máxima, 45 km/h, es decir, no puede superar esa velocidad de los 45 km/h a ser un cuadriciclo, ¿vale? La verdad es que, oye, gran éxito este vehículo. Ya se han matriculado o vendido 65.000 unidades desde su aparición en el 2020. Y cada vez que sale estas versiones especiales que le van sacando, pues la verdad es que lo venden rapidísimo. Es decir, es la caña. Precio, diréis, bueno, pero a ver, háblame del precio, ¿cuánto va a costar? Bueno, pues de momento no lo sé si va a mantener el precio, subirá, bajará o qué va a pasar. Tendremos que esperar todavía un poquito para conocer el precio. De momento lo que conocemos es su cambio estético y luego ya sabéis que ya nos dan el susto del precio. Pero bueno, ¿qué os parece? Abajo en caja de comentarios poner lo que os parece. Y os recuerdo que si puedo mañana os veo. Venga, hasta mañana.